Sean todos bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo programa de Ruta del Sabor. El día de hoy nos encontramos en el Hotel Cabo de Horno para ver y degustar todos los productos que se van a preparar el día de hoy en la séptima versión del concurso Nuestro Mar de Subpesca. Así que vamos a ir a ver las notas que hemos tenido preparadas para el día de hoy y a degustar todo lo que son los platos de las tres categorías que tenemos en participación. Así que nos vemos en unos minutos más. Chau, chau, chau. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en la primera mesa de nuestro concurso y en el caso tenemos dos preparaciones y estamos con los amigos del Liceo María Betty de Menéndez. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Yo me llamo Fernando Aguilante. Tenemos a... Nicolás Manasí. Sebastián Guerrero. Ya, ellos son parte del equipo que trabajó para poder realizar estas dos preparaciones, que en la primera parte son... Salmón a la papilot con salsa vasca. Y en la segunda preparación tenemos... Empanada de ostiones. Exacto, estas son las dos primeras preparaciones que vamos a ver dentro del concurso, con las cuales los jueces van a tener que deliberar en la primera categoría, que son las futuras promesas. Así que mucha suerte, chicos, y esperemos que saquen algún lugar premiado. Así que vamos a seguir con las otras mesas. Bueno, ya estamos en la siguiente mesa, amigas y amigos, y como pueden ver ya tenemos platos en degustación y tenemos también los platos que en este caso son preparados por nuestras amigas Alicia Ojeda y Almendra Torres. Exacto, y ellas nos van a explicar un poco de lo que se trata su plato. En este caso, ¿qué tenemos en el plato el día de hoy? Es un salmón con salsa de... de miel y mostaza. Entonces tenemos una trucha con salsa de miel y mostaza acompañado de... verduras salteadas con tomates cherry. Exacto, entonces ya tenemos tres platos que ya hemos visto y vamos a tener que quedarnos la degustación porque se ve deliciosa esa salsa. Ahí después nuestros amigos van a dar un close up para verla cómo brilla. Así que mucha suerte, amigas, y esperar que tengan mucho éxito. Gracias. Seguimos entonces recorriendo todo lo que es el área de las futuras promesas de la gastronomía regional y nos topamos con los amigos... Maximiliano y Franco. Ellos son también del Liceo María Betty de Menéndez. Y el día de hoy nos prepararon algo que comentábamos entre cámara. Trabajaron con erizo. Cuéntanos específicamente cuál es su plato. Nuestro plato es canelones con salsa de erizo. Bueno, en general van rellenos con erizo y... con cebolla, morrón, ahí todas esas cositas, picadito, ajo. Exacto, hicieron un sofrito, incluyeron los erizos hasta llegar a un pino y luego una salsa. Claro, y se rebajó con crema para que quede más como salsa. Exacto, qué buena idea. Bueno, igual decirles de que no todos optaron por el erizo, la gran mayoría hemos visto que se fue con el salmón o los ostiones, pero ellos... se incentivaron a trabajar un producto que a lo mejor es medio complicado. Así que mucha suerte, amigos. Espero que les vaya muy bien. Así que muchas gracias. Y un saludo a mi mami. Ah, muy bien, ¿viste? Un saludo igual a los chiquillos que nos apoyan harto ahí. Y un saludo a mi mami. A la mamá siempre, si no, le va a llegar la casa. Al papá igual. Chao, amigos. Ya, estamos entonces, seguimos recorriendo y nos encontramos con unos viejos conocidos que en unos capítulos más van a aparecer por ahí, que estuvieron cocinando en INACAP, así que estamos con... Esteban Aguilar y Sebastián Cid. Ellos son alumnos del Liceo... Politécnico Cardenal Raúl Silva Enrique. ¡Hurra! Ellos prepararon el día de hoy un excelente plato y que lo van a pasar a desglosar a continuación. Bueno, es con congrio frito, con puré picante... y una salsa de ostiones. La salsa de ostiones, ¿cuál fue su método que para realizarla? Primero le pusimos crema en una sartén a fuego lento y después agregamos los ostiones. Exacto. Estamos condimentando hasta que quedaran a punto. Ya, entonces de esa manera van a lanzar luego la salsa a su plato. Exactamente. Mucha suerte, chiquillos, y a seguir participando que acá van a estar las nuevas estrellas de la gastronomía regional. Ojalá que sí. Muchas gracias. Bueno, amigos, estamos ya con otra pareja, en este caso, que están representando al Liceo Politécnico.
y estamos con nuestro amigo Fabián González. Y nuestro amigo Patricia Chávez. Exacto, ellos son los encargados de estos dos platos que van a pasar a enseguida a decirnos qué son. En este caso tenemos una empanada. ¿De qué son las empanadas, amigo? Bueno, la empanada es de masa de hoja con erizo y centolla y una salsa bechamel. Exacto, o sea, estamos hablando de una salsa, para la gente que más o menos no entiende mucho, estamos hablando de una salsa blanca que le agregaron de cierta forma erizos y centolla. Sí, la base de la salsa bechamel es margarina y leche, puede ser con crema igual. Entonces vamos a encontrar un muy buen sabor dentro de esa empanada. Aparte, un extra, está hecha con masa hojaldre, que no es fácil de realizar. Así que ese es el primer plato que van a tener. Y el segundo en este caso es un... Unas papas al romero. ¿Ya? También tenemos papas rellenas con verduras salteadas y crema. ¿Ya? Y lo de arriba, lo blanco, es bacalao con un una salsa... No, con un... Una farsa de centollón. De centollón. Sí. Entonces estamos hablando de un plato bien amplio en el cual podemos de cierta forma ir tomando varios bocados para ir mezclando los sabores y así llegar a una interacción muy grande en lo que se llama la boca. Así que chicos, mucha suerte, de esperar que el viejo conocido de lo que fue INACAP en el concurso, así que de esperar que les vaya muy bien y a seguir participando en todo lo que se venga en esto de la región. Así que un saludo. Saludo a mi mamá. Si este es el especial de... Un saludo a todos los que estén viendo la televisión. Eso, muy bien. Así que mucha suerte y a seguir participando. Gracias. Bueno, amigas y amigos, estamos ya en la parte de la sección de los amateurs. En este caso, más que amateurs, ellas son manipuladoras del sector de la provincia de Natales, en este caso, y han venido a representar aquí al concurso a Punta Arenas con el siguiente plato y vamos a preguntarle sus nombres. Estamos con la señora Verónica Ojeda y con nuestra amiga Fernanda Mayorga, que son las que pusieron toda la dedicación para poder lograr este plato. Cuéntenos en qué se basa su plato. Es congrio. Exacto. Con jugo al vino con verdura. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con el plato que entregan el día de hoy? Que les guste mucho y que lo disfruten. Exacto. Eso es lo más importante. Sí, exacto. Exactamente. ¿Algún saludo que quieran enviar a su familia? En Natales, mis hijas y mi esposo que están en Natales. ¿Y por acá? A mi familia que de Punta Arena. Pero igual estamos, ya está radicada, ya sí. Trabajando, así que... Sí, en Natales hay un tiempo. Muchas gracias, esperamos que... A la JUNAEB también. Están representando a la JUNAEB. Eso era lo más importante. Exactamente, es lo más importante. Deberíamos representar nuestra JUNAEB. Bueno, estamos entonces con nuestras amigas de la JUNAEB y esperemos que tengan buenos resultados al momento de la evaluación de los jueces. Así que muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Seguimos con nuestras amigas de Puerto Natales y en este caso tenemos un plato que se ve muy bueno. En este caso tenemos a nuestras amigas Teresa Norambuena y a Patricia Aro. Ellas son de Puerto Natales y también ganaron un concurso de manipuladoras de alimento por parte de la JUNAEB. Y nos van a comentar cuál es el plato del día de hoy. Tenemos a nuestra amiga por acá. El plato consiste en salmón a la miel, es una salsa de mandarina, miel, acompañado de pasas. Y rúcula con morrones. Exacto, comentarles que bueno, la rúcula es un sabor que es adquirido porque igual es complicado al principio comerlo, es medio amargoso. Pero a mi parecer debe dar... Con el dulce hace... Queda súper bien. Eso es bueno porque va a ser un complemento al plato. Agridulce. Bueno, chicas, espero que les vaya muy bien y que tengan buenos resultados con los jurados. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a alguien por allá. A nuestra compañera manipuladora, gracias a JUNAEB que nos trae acá en representación ellos. Exacto. Nos hemos pasado muy bien, lo vamos a pasar más bien. Bueno, eso es y esperamos que les vaya muy bien, reiteramos. Así que continuamos con más expositores. Estamos con nuestros amigos, los más pequeños en este caso, de la participación que hay el día de hoy en las categorías y nos encontramos con... Un salmo sueño. ¿Y su nombre es? Mi nombre es Atalia. Ya. ¿Y su nombre es? Luis Villarruel.
Ellos también participaron en el concurso INACAP y sacaron un lugar, pero no lo voy a decir porque todavía no sale al aire. Así que vamos a esperar, lo vamos a dejar con la duda. ¿Cuál es su plato el día de hoy? Hoy día lo que trajimos es el salmo sueño, que es una papa rellena con salmón y unas verduras sudadas. Exacto. Yo a la simple vista solamente veo papa. ¿Cómo es para que sea el sueño de probarlo? Tenemos ahí, mira lo que se viene. Como dirían en Puerto Montt, excelente, de calidad, estamos hablando ya de un plato con mucha más elaboración y se lucieron ahora con la presentación que dieron. ¿A quién se le ocurrió todo esto? Ahí con un poquito de ayuda. ¿Sí? Sí, estuvimos buscando, sí, porque estuvimos un poquito, ¿cómo decirlo? En realidad fue como que dijimos, ya, intentemos algo nuevo y igual nos ayudaron como con el tema de los colores. Sí, porque el contraste que forman con el negro, eso es lo importante al momento de presentar un plato. Bueno, chicos, esperar que les vaya bien. Yo ya sé el resultado del concurso anterior. ¿Ellos perdieron? No, mentira. Pero esperar que les vaya muy bien a los dos. Así que felicidades. Gracias. Seguimos con los chicos y tenemos en este caso un nuevo plato a cargo de Katia y Karen. El día de hoy, ¿qué es lo que nos prepararon y a qué liceo ustedes representan? Hicimos una butifarra de salmón con vegetales asados y humitas de centolla. Humitas de centolla. ¿Y representan al? Liceo Politécnico. ¿Es primera vez que participan en un concurso? Sí, la primera. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sienten? ¿Cuáles son sus expectativas en torno a lo que presentaron el día de hoy? No sé, sentimos nervios, sí, porque es la primera vez que nos presentamos en algo así. Y no sé, ojalá ganemos algún premio. Bueno, yo, a mi parecer, tienen muy bonita presentación. De esperar que los jueces también evalúen el sabor de buena forma. Y mucha suerte para ambas en lo que se venga para más adelante en el futuro gastronómico que tenga. Ya, gracias. Estamos con nuestros amigos de la categoría de los nuevos talentos, en este caso con Paola y con Christopher, quienes participan representando a al grupo San Miguel. Nuestra amiga es media tímida, así que le vamos a preguntar a nuestro amigo acá. Y el día de hoy, ¿cuál es el plato que tienen para degustar y hacer su plato ante los jueces? Estamos, vamos a representar con un plato de congrio con crema de champiñones. Ya, está muy bien puesto en estos cositos, son novedosos, hemos visto puro redondo, no sé si irá al caso decir que hay cuadrado redondo, pero estos se ven bacanes. Así que esperar que tengan mucha suerte y que ojalá ganen, le he dicho a los de allí igual, pues ustedes mejor, ¿ya? Ya nomás, aquí nomás, aquí más experiencia. Ah, eso es bueno, así que mucha suerte, chicos. Estamos, amigos, con la última pareja de los nuevos talentos. La cámara va a mostrar lo que tenemos acá. Se tomaron el tiempo de hacer algo novedoso ante las cámaras y estamos con nuestro amigo Juan Pablo y Lucas, que representan a al grupo Scout San Miguel. El grupo Scout San Miguel. Ellos hicieron el día de hoy. ¿Cuál es la preparación que tenemos para deleitar a los jueces? Hicimos un chupe de centolla, ya que es demasiado rico para nuestro gusto. Y eso, esperamos tener buenos resultados. Un viejo conocido también de los concursos gastronómicos en INACAP, así que ya tenemos experiencia en esto. Y de esperar que les vaya a ambos muy bien el día de hoy. Muchas gracias. Ya, compañero, seguimos con Ruta al Sur. Nos encontramos ya, seguimos con otra parte del stand y en este caso nos encontramos con el Instituto de Fomento Pesquero, con nuestra amiga Miriam y nuestro amigo José. José, que nos van a explicar un poco lo que representa. Como podemos ver acá, centolla, mero de centolla, pero partamos por el lado de acá. ¿Qué tenemos por el lado de acá, compañero? Tenemos calamares rellenos con marisco, mariscos naturales, con arroz, es una pasta, con una salsa de calamares. Y para degustar tenemos centollón con quesito y otros
otro, y otros ingredientes. Que tenemos ahí para... Pero el plato de nosotros, o sea, el plato que estoy presentando es calamares relleno. Y, exacto, ese se ve muy bueno. Y por el lado de acá tenemos también una por acá. La de centolla. La tiene en base A. ¿En base A? ¿Cómo fue la elaboración de su plato? Sí. La torta lleva leche evaporada. Realmente es como un mousse de centolla. Relleno con centolla, mezclado con cibulet, mayonesa, limón. Y bueno, y armada así en dos presentaciones. La torta misma, ¿cierto? El mousse que está en los vasos y la presentación individual. Las pequeñas tartaletas para... En este caso es la misma, pero hecha pequeña. Bueno, vamos, la centolla es un infaltable en Magallanes que no puede estar ausente de la cocina. Y como pueden ver, esta está hecha con una masa también. Sí, una masa brisé, que es una masa neutra que lleva harina, mantequilla y huevo. Exacto, que la pueden hacer en casa también con otros ingredientes, para, exacto, dulces o salados, como nos dice. Así que mucha suerte y a esperar a los jueces, que es lo más importante. Gracias. Mi nombre es Ana Medina. ¿Ya? ¿Y en el día de hoy con qué nos va a sorprender? Un ceviche a la primavera, sí, que tiene hartos colores. Y un plato caliente que es congrio. ¿Congrio? Con al tomate y al orégano. Como un congrio tomatado. Sí. Exacto, se ve muy, muy bueno. Se despedaza poco a poco. Una gana de probarlo, pero primero pasan los jueces, de ahí pasamos nosotros, así que... bueno, esperemos que le vaya muy bien y lo bueno es que se atreven a venir a participar. Sí, primera vez que participo. ¿Eso es bueno? ¿Un saludo para su familia? Sí, para toda mi familia y siempre miro su programa. ¡Ah, tenemos una que nos ve! Y ese ceviche, el otro día lo vi, que usted hizo uno con frutilla. Lo hicimos en Puerto Natales. Lo hicimos en Puerto Natal, lo hicimos con frutilla, así que qué bueno que nos vean, estamos muy contentos por eso. Así que, bueno, mucha suerte, más suerte aquí en todo caso, porque nos ve, así que gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias. Gladys Vargas Levicoy. ¿Y qué es lo que está en este caso presentándole a los jueces? Estoy presentando un budín de salmón con salsa tártara. Un budín de salmón con salsa tártara. ¿El budín cómo lo preparó? El budín lo preparé con pan remojado, con crema, pan remojado con crema y el salmón. ¿Ya? Y huevo también lleva huevo. El huevo es para poder espesarlo, exacto. Para que se cuajara. Exacto. Bueno, esperemos que le vaya muy bien y de que los jueces vean su buen trabajo y felicidades por venir a participar como parte particular. Bueno, gracias. Un saludo. ¿Un saludo para su familia? Para mi familia, para mis hijos, mis nietos. Eso es bueno. Y a mi marido, que no está en este momento, está trabajando. Bueno, pero ahí está el saludo, va a quedar registrado para que lo vea luego. Ya, gracias. Muchas gracias. Tatiana Tapia. Que nos va a presentar en este caso dos platos. La gran mayoría presenta uno, en este caso ella se ha lanzado con dos platos. En este caso, cuéntanos qué tenemos por el lado acá. Esta es una brucheta con mermelada de pimiento morrón rojo y ostiones. ¿Ya? ¿Los ostiones en este caso son salteados? ¿De qué manera los trabajan? Los salteados tienen, están tratados con vino, mucho condimento, ¿ya? Mantequilla y aceite de oliva. Ese es el primer plato. Y por acá tenemos otro más, que en este caso es... Ese es trucha. Trucha también salteada, tiene una capa de almendras y el puré es un puré de arvejas con menta. Ya, o sea, estamos hablando de mezclar, salir de lo común, que es lo más importante. Y bueno, amiga, esperar de que les vaya muy bien y que uno de sus dos platos salga favorecido. Ojalá, eso espero. ¿Saludos a la familia? Sí, a todos los que me apoyaron y me aguantaron estar cocinando toda la mañana. Catalina. ¿Y nuestra amiga? María. Ellas son también amateur y quien se han lanzado a participar con los siguientes platos. Vamos a preguntarle primero a nuestra amiga cuál es el suyo. En esta categoría estamos participando las dos en conjunto y tenemos una entrada de ostiones a la parmesana y de plato de fondo tenemos bacalao ahumado con verduras salteadas y de acompañamiento
papas también, papas salteadas. Papas salteadas. En este caso ellos están ocupando algo que no habíamos visto en los otros, que es el bacalao, un pescado que habitualmente no lo comen aquí, no se sale de la merluza, el congrio y el salmón, así que eso es bueno que se hayan aventurado con un nuevo pescado. Mucha suerte a ambas, un saludo para sus familias. Sí, saludos a mi hijo que me está viendo. ¿Y por acá? A mi hija igual, ojalá que me esté viendo. Así lo va a hacer el día sábado, así que ahí vamos a estar. Carlos Fuentes. Don Carlos, ¿qué es lo que nos va a presentar el día de hoy para el concurso? Papas cocidas, tomate a la chilena y esta merlucida que andaba por el océano ahí hasta que llegó a mis manos. Y tuvo mejor suerte. Tuvo mejor suerte, te lo he dicho. Bueno, es un plato, como yo le decía recién, un plato tradicional, pero que de cierta forma, de repente, en lo tradicional está lo contundente, lo sabroso. Ah, exactamente. Sí, tiene razón usted, porque son platos sanos que todo el mundo lo come, porque cabrón chico, hasta una guaguita de 3 meses puede comer esta cuestión. Exacto, eso es bueno. De la espina sí va. Si no, vamos a tener ahí peligrosidad. Tenemos ahí con el pellarra. ¿Daniela? ¿Y sus niñitos? ¿Tenemos a? Manuel, Sara. Tenemos a Manuel y Sara, en este caso, que nos van a presentar un plato que se ve exquisito. ¿Qué es lo que presentas el día de hoy? Es un rollo de espinaca relleno con salmón. Rollo de espinaca relleno con salmón. ¿Está hecho al horno, frito, a la sartén? Está hecho al horno, es como una especie de brazo de reina, pero en vez de dulce es de espinaca y el relleno en vez de manjar es salmón. O sea que es una... Ingredientes, por supuesto, pero esa es la base. Lo bueno es que estamos hablando de que puede ser servido también caliente como frío. Se puede comer caliente o frío, le encanta a los niños aparte, esa es la idea, así que... Buscarle, o sea, uno que ya tiene hijos, el mío es pequeño, tiene recién 1 año, pero hay que empezar a buscarle la vuelta para que puedan comer productos de mar y verde, que es lo más complicado. Exacto, y así se ve más entretenido aparte, así que da gusto comérselo, ¿cierto? Sí. Me presento con un chupe de trucha. Un chupe de trucha, en este caso... Saliste totalmente de lo común del chupe de centolla y ocupando también un producto en el cual dan como base para poder concursar. Exactamente. Bueno, aparte la trucha, esta trucha de cautiverio, pero también lo que nos regalan los ríos también nos puede traer muchas truchas. Entonces podemos pescar y hacer un rico chupe de trucha. Eso es muy bueno. Bueno, dado el plato, como lo van a ver luego en pantalla, se ve muy apetitoso realmente y esperar que les vaya muy bien el día de hoy con la evaluación de los profesores, o sea, en este caso, de los jueces. Bueno, muchas gracias y bueno, invitar a todos y que ganen mejor plato. Macarena. Macarena, ¿en qué te basaste para hacer tu plato y cuéntanos más o menos qué es lo que tenemos acá? Más que nada la idea, lo innovador que es un pan chino, asiático, con salmón. Salsa asiática también tiene vinagre de arroz, aceite de sésamo, salsa de soya y maní y un poco de perejil. Exacto, para darle el maní es para darle un poco de crocancia. Sí. Entonces, se ve muy sabroso el pan, ¿cómo lo confeccionas para que los amigos tengan una idea? Se hace igual que un pan clásico, pero la diferencia es que va al vapor. Se cose en vapor. Sí, no al horno. Claro. Entonces ahí está la diferencia para que lo sepan por la textura que tiene el pancito. Así que mucha suerte. Gracias. Estamos en el stand de los profesionales y nos encontramos con nuestro amigo que es parte también de la productora Buenos Muchachos, nuestro amigo Víctor. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Y el día de hoy se presentó con el siguiente plato. Mira, la preparación del día de hoy es un charquicán de verduras tradicional. La diferencia ahí, hay una vuelta aquí a la cocción de las verduras son todas horneadas, se envuelven en un papel de alusa, eso te entrega una mayor cremosidad y una concentración de los sabores, ¿viste? Y este charquicán encima está espolvoreado con una textura de cochayuyo, ya que decidí que si hacía un charquicán de cochayuyo, este último se come todo el sabor de la preparación, te entrega textura, te da sabor. La proteína utilizada es una merluza austral, que viene con un top con su misma piel, están unos chips hechos de merluza y un paté de pulmay. Exacto, estamos hablando de una combinación extraordinaria de sabores y que si lo vemos de cierta forma es algo simple, pero llevado al tamaño gourmet de lo que merece el día de hoy esta presentación. De lo que merecen los productos que tenemos acá en Magallanes. Exacto. Materias primas, tanto la proteína como las verduras, que son verduras de acá, que las conseguimos en los huertos locales. Viste, aquí hay un trabajo en conjunto para llegar al final, para llegar a ese plato ya desarrollado. Bueno, Víctor, mucha suerte y es de esperar que
Bacanes. Vale, gracias. Paz Acuña. Paz Acuña, ella, ¿cuál es el plato que nos presentas el día de hoy? Bueno, este plato está hecho de centolla de mar con ñoquis, y es dos centolla más ñoqui, se hace una pasta. Ya, o sea, estamos hablando que el ñoqui es la base y lo predominante en este caso es la salsa que le pusieron. La centolla, claro, la pasta de la centolla. Lo que no tiene el resto que está puesto acá, debe ser porque son parte de él, más adheridos al mar, tenemos la... Los ñoquis se cocen en la salsa con leche, con crema, con dos tazas de centollas, con pimienta, sal a gusto, orégano, especias de todas clases, y se cocinan en la propia salsa los ñoquis. O sea que la papa tiende a tomar todo el sabor. La masa es la papa, cierto, la crema para hacer el puré. Posteriormente le ponemos un poquito de centolla y la harina para hacer la masa. También tienen una parte de los ñoquis, tienen cochayuyo. Una parte. Lo hicimos ñoques de cochayuyo igual. O sea, mezclamos todos con los de centolla. Eso. Y todo demás. Eso es muy, muy bueno, porque y aquí vamos a poder degustarlo en unos minutos más. Es algo que alrededor no se ha visto, así que tenemos una cosa a favor. Y tenemos por el lado de acá, que también está representando a esta categoría, a la señora... Margarita. Señora Margarita, el día de hoy, ¿con qué se presenta usted? Tenemos empanadas y algo por acá. Yo con don Pascual ahí nos estamos presentando, que es otro socio del sindicato, y por el sindicato Caleta Río Canelo, una ensalada de cochayuyo. Se cocina el cochayuyo, ¿cierto? Se raspa bien, se remoja primero el día anterior, se raspa bien, se corta finito, se le corta la cebollita, se amortigua la cebolla en agua hirviendo con sal, se le pone limón, sal, pimiento morrón verde, pimiento morrón de todas clases de aliño, y ahí está la ensalada. Acompañamiento clásico para las comidas magallánicas. Exactamente, y saca de apuro. Exacto, porque y es algo que en la general la gente no lo come, pero no que queda come, muy bueno. Pero es exquisita, es exquisito. Manuel. Manuel, por el acento no es de acá, ¿de dónde eres? De Río Grande, de Tierra del Fuego. Ah, ¿viste? De la parte... Oye, espérate, que se me confunde cuando... no me acuerdo bien. Pero bueno, él viene representando al restaurante... Villel. Y el día de hoy nos vas a presentar, ¿qué plato? Un rol de trucha rellena con centolla, cocinada al vapor, con un chutney de arándanos y un flan de brócoli con especias frescas. ¿Viste que en Argentina los venden mejor los platos que acá? Eso tienen que nos ganan acá por paliza. Así que el día de hoy tenemos ya todo. Está todo armado. Exacto. Y bueno, para que la gente vea cómo realizaste el acompañamiento en este caso, para que sepan. Es una base de flan común, como si fuera un flan dulce, base de leche, huevo, lo que es el brócoli, las especias frescas, todas mezcladas en la misma base, llevado a baño María, 180 grados, unos 45-50 minutos, y nada, dejar enfriar, que repose y presentar. ¡Qué facilidad para expresarse! ¡Aprendan! Rodrigo Fuente. Rodrigo Fuente. ¿Qué representa a la empresa? Concremac. Concremac. El día de hoy estamos viendo una preparación que no hemos visto en ninguno de los lados y que está ocupando técnicas que realmente son novedosas a comparación de lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que presentas el día de hoy? Ya. En este momento lo que tenemos acá es una merluza que está previamente curado con beterraga natural, jengibre, todo tipo de hierbas aromáticas verdes, en especial lo que es el romero, el tomillo, el eneldo, un poco de sal, ajo, y eso previo a una maduración de 2 a 3 horas, se tiñe el producto y agarra el sabor de todas las esencias de todas las hierbas aromáticas. Ahora esto lo voy a presentar estilo sashimi, como un estilo carpaccio, para una mayor degustación y mayor facilidad al momento de consumir. Ya una preparación novedosa, saliendo un poquito de lo normal, pero... Que lleva por nombre, tú me lo dijiste recién, para que la gente lo sepa. Es un Gravlax. Gravlax. Sí. Bueno, es algo totalmente novedoso que van a encontrar aquí. Nuestro amigo ya está montando, terminando ya haciendo las degustaciones que van a tener los
jueces, así que bueno, mucha suerte y a ver qué lugar sacamos. Claro, no, gracias por la suerte y nada, vamos a participar nomás, que es lo que vale. Bueno, amigas y amigos, estamos finalizando el día de hoy la séptima versión de lo que fue el concurso realizado, llamado y que lleva por nombre Nuestro Mar, realizado por Subpesca. Y como pueden ver, tenemos distintos tipos de stand también a mi espalda. El de Global Pesca, tenemos también el de INACAP y en este caso también el de la Armada de Chile, que trajeron degustación con distintos tipos de platos para consumir. Así que nos despedimos desde aquí, desde el Hotel Cabo de Hornos. Chao, 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 amigos.